Bueno, muchas gracias por venir, bienvenidos a este Concert for Yours. Gracias al colectivo, todo el colectivo y a todos mis amigos, a los músicos. Y gracias al colectivo EXO, aquí tenemos a Javier. Sí, gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias al colectivo Ventomanía, aquí a mi amigo Diego. Y bueno, vamos a dar inicio a esta celebración de George Krishna, conociendo a George Harrison Krishna, aquí en el Centro Cultural de Yoga Sila Prabhupada, de la Misión Brinda. Y bueno, primeramente para empezar, mis reverencias a Sila Prabhupada, el guru, maestro espiritual, mi misionero más exitoso del movimiento Hare Krishna en todo el mundo, principalmente en Occidente. Mis reverencias a su santidad, Paramahansa Swami, de aquí de la misión Brinda, de World Vaishnava Association. Y pues muchas gracias a todos los devotos Vaishnavas del señor Krishna. También un agradecimiento especial a Bhakti, a Samrita Sindhu, a Lupita, por ayudarnos aquí a conseguir el espacio. Y pues mis reverencias a todos ustedes que hoy vienen a este gran contacto que da George Harrison con Sila Prabhupada y la conciencia de Krishna. Y pues mis reverencias a Sila Paramahansa Swami. Y bueno, vamos a darles una pequeña plática de lo que es George y su etapa con los Beatles, pero su faceta que pocos conocen como devoto de Hare Krishna. De aquí mi amigo Javier tiene un libro muy 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 único y sagrado. Muchos lo tienen, muchos no, y es muy codiciado. Y pues les vamos a leer un pequeño fragmento y después les explicamos un poquito mejor.